Hola amigos, bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le estamos dando la bienvenida al año nuevo del 2014. Welcome to your home. Thank you for being here with us and for allowing us to be at your home. So we're going to have an incredible show for you. Stay tuned. Get your pen and pencil, your iPad, your cell phone, and we're going to talk about a lot of great things. So for now, we're going to go to our introduction video. And welcome to your home. Bienvenidos a su casa. Vamos a correr video. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿listo para bailar? Perfecto, claro que sí. Pues, ¿por qué no nos platicas un poquito desde cuándo empezaste a hacer lo de tu DJ? Pues empecé lo de DJ hace como unos 8 años. Ajá. Anteriormente lo tenía mi hermano y mi padre. Es de familia lo del DJ esto. Perfecto. Bueno, ya saben, así es de que ya viene de familia de hace buen tiempo. ¿Y qué tipo de música especialmente te gusta a ti? A ver. Me gusta a mí De todo, de los 60, 50, 40, también inglés y español también. Qué padre, sé que la gente se puede en un momento dado a pensar en ti cuando hay que hacer alguna fiesta de aniversario, bodas y todo lo demás. Boda, quinceañeras. Perfecto, bueno, ustedes van a ver la información de Dani en las pantallas en un momento dado, pero por lo pronto vamos a continuar con un poquito de la música que él tiene y enseguida vamos a pasar a otras entrevistas. También les quería decir que por favor no dejen de pasarse a nuestra página de Facebook, es Bienvenidos a su Casa, también los Twitters, acuérdense que estamos ahí y cualquier sugerencia que ustedes tengan, alguna receta, por favor, mándenosla por nuestro Facebook. Ok, así es de que bueno, pues vamos a pasar muy prontito con nuestra queridísima Migdalia. Vamos a tener un makeover que está haciendo. Y por lo pronto los voy a dejar un segundito con la música del Daniel Rojo para que sigan disfrutando de esta tranquila, pues no se le puede decir muy tranquila tarde o noche. Ok, pero bueno, prontito regresamos con nuestra entrevista con Migdalia. Y bueno, a ver, Dani, ponnos a bailar a todos aquí. Nos ponemos a bailar aquí. Perfecto. Hola amigos, bienvenidos a su casa y ahora estamos de regreso aquí con las entrevistas. Tenemos a una invitada especial que siempre está con nosotros apoyándonos todo el tiempo, a Migdalia Day de Madison Days. Hola Migdalia, ¿cómo estás corazón? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que eres más que bienvenida todo el tiempo aquí. Y bueno, platícanos un poquito de cuál es el tipo de maquillaje, quién es tu modelo y qué es lo más esencial ahorita para esta época, el tipo de piel. Pues aquí tenemos a esta señora guapísima, le estamos haciendo un maquillaje muy natural, de acuerdo a su edad, y pues realmente vas a salir hoy.
Pues con este maquillaje sí. Ah, sí, depende. Sí, el entonces maquillaje está vamos bien. A hacer un maquillaje con colores neutrales, cafeses, dorados. Uh-huh. Pues se lo vamos a hacer un poquito cargadito porque pues ya estamos tardecito aquí, entonces le vamos a hacer algo como de noche. Okay. Va a quedar guapísima, aparte de que la señora tiene un cutis bellísimo y es bellísima, ya naturalmente hablando de ella es bella. So, le vamos a hacer, y aquí lo que estoy mostrando es algo que las chicas en su casa, es un tip nada más que les quiero dar, la corrección en la nariz, que muchas veces andamos con esa corrección de naricita aguileña que yo la tengo a propósito de enchiladas. Entonces, para hacer eso es bien sencillo, si tenemos alguna sombra café, ponerla en esta sección, en las orillas aquí y en lo bajo de la nariz. Para hacer la corrección es desde donde viene tu ceja hacia hasta abajo y en la parte de arriba nada más poner un corrector blanco o un corrector amarillo puede ser. Entonces ya después lo vamos a difuminar con lo que es el make-up o lo simple y sencillamente lo puedes difuminar normal. No se va a notar, se va a ver muy, muy fuerte ahorita, pero ahorita van a ver el resultado. Ya ves, Dani, tú que nunca has usado maquillaje, pero bueno, son muy buenas las enseñanzas de Migdalia y ahora nos va a comentar un poquito para nuestra teleaudiencia que habla específicamente inglés. Okay, hi, how are you? My name is Migdalia Day. And we were talking about making a correction in our nose that we have some issues with it. So what I was saying that we can use any brown eyeshadow and we can use it from our all the a line here on the side of our nose until the end, and then like a white or maybe yellow correction concealer right here, and that will make it for your nose. It's very important to just make a fade here, and it will look amazing, and you will not even notice what your nose was. I need that because I'll tell you one thing, my nose is incredibly crazy. So that I'm going to do that. I think it's a good tea for our, you know, friends. It works. It really, really works. So what does the white or the lighter color does right on top of your nose? Is it okay? Like I have a very very white nose. So what you do is put a little bit of brown here, so it will make it more like a little nose, not as big as we have it, but little. That's for only people that has a very like little big nose, you know, and you want to make it like a little bit thinner. Okay. That you can do that. If you have a thin nose, don't do that. No, pues se va a ver como la de, bueno, mejor no digo nombres. Bueno, muchísimas gracias, Migdalia. Yo creo que regresamos contigo en un minutito más para ver el progreso, cómo va. Y bueno, señora, usted se ve espectacular. Gracias. Un día nos tiene que pasar los secretos de cómo le hace para tener esa piel. Okay. ¿Le parece? Gracias, sí. No, sí, pues sí, a ver si es cierto. Ok, bueno, amigos, y continuamos con un poquito de más entrevistas de nuestro hermoso programa. Por cierto, no, es más, el Dani nos va a ayudar a presentar una entrevista que hicimos en el evento de Latina Business Expo el pasado diciembre con el señor Raúl Aguirre y la señora Alma Gallardo de Arizona Bilingüe. Entonces, enseguida van a ver esa entrevista, ojalá les guste. Hay que apoyar a los negocios de aquí, de la comunidad. Pero bueno, amigos, entonces nos vemos enseguida con más entrevistas y continuamos con el video de Latina Business Expo. Hola, amiga, y nos encontramos aquí en Bienvenidos a su Casa. Acabamos de terminar el evento de Latina Business Expo y estamos aquí con la directora de Arizona Bilingüe, Alma Gallardo, y el señor Raúl Aguirre. Hola, ¿cómo están? Muy bien, María, gracias. Muy buenas tardes. Muy contentos de este resultado de nuestra octava edición de Latina Business Expo, patrocinado por Arizona Bilingual Newspaper y toda nuestra gente, como pues muchísimos patrocinadores que tuvimos esta tarde y que estamos muy, muy contentos del resultado. Así es, Ama. Y bueno, estuvimos haciendo la de maestro de ceremonia entre el señor Raúl Aguirre y Alma. ¿Cómo te sentiste, Raúl? Pues estaba muy nervioso, para ser franco, muy nervioso de estar trabajando con ustedes. No, fabulosamente, yo pienso que fue una buenísima actuación, la gente estuvo deleitada, recibimos muchos, muchos halagos para ustedes, se los paso, de la gente que estuvo aquí. Creo que cada año la
Expo es mejor, cada año hay más oportunidades de ganar. Esta niña Kayla Miranda que ganó, o Kayla, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, que ganó el paquete de quinceañera, llorando la señora, o sea, si hubieran visto ustedes a su mamá. O sea, felicidad y todo un drama, ¿no? De poder tener un auditorio presente en vivo y hacer una gran actuación. Nos pareció fabuloso. Y sobre todo María y Raúl, pues muy agradecidos a Raúl, pues todo un personaje aquí en la comunidad. ¿Quién no conoce a don Raúl Aguirre o a Raúl Aguirre? Para nosotros es todo un orgullo que esté con nosotros esta tarde. Gracias, Raúl, y te lo hago de veras. O sea, nuestro agradecimiento porque Raúl es nuestro socio, nuestro amigo, nuestro mentor. Y no tengo palabras para agradecer todo lo que haces por nosotros siempre, de verdad. Pues de maravilla, la pasamos muy bien. Creo que todos ustedes que contribuyen a la comunidad, es lo menos que puede hacer uno, es participar, cooperar y tratar de mejorar un poquito con nuestra participación lo que están haciendo, que es buenísimo para impulsar las pequeñas empresas, a las empresarias, a los empresarios, y además el poder hacer de ese sueño que todos tenemos de tener éxito un poquito más asequible. Así es, bueno, yo tuve la fortuna obviamente de estar con este señor de lo que es el micrófono, haciendo la de maestro de ceremonias aquí, y pues muchísimas gracias porque aprendí bastante de ti. Pues la pasamos hasta bien, que baila. Es lo más importante. Y siempre le decía yo a este jovencito Ángel Gabriel, sí. Me estaba diciendo, oye, señor Aguirre, ¿qué piensa de porque tuvo una actuación fabulosa este joven, tiene mucho talento. Y le digo yo, le digo, mira, tú sé tú. Sé tú, y es lo que funciona, y creo que todos nosotros hicimos esa clase de labor hoy. A los comerciantes que se dieron cita aquí, creo que estaban también muy a gusto de participar. Y como decía un exgobernador de Sonora, Manlio Beltrones, ¡vamos por más! Así es, Raúl, y pues obviamente un agradecimiento a toda la gente que nos acompañó, los patrocinadores, sobre todo los presentadores, que de verdad sin todos ustedes no sería posible. María, de verdad, bienvenidos a su casa, REA Media Group, gracias, Raúl, y ese es nuestro objetivo, el impulsar los negocios locales, ese es nuestro objetivo en este evento que hacemos de Latina Business Expo, y sé que el año entrante, con el favor de Dios, será mucho más grande. Fabuloso. Así es, amigos, no dejen de comunicarse, siempre vean la página de Arizona Bilingüe Magazine, ahí tienen todos los updates que se da, todos los eventos que vienen, todos los eventos futuros, ¿verdad, Alma? Siempre, por favor, apoyen esa página, denle un like a Facebook también y a la página de Arizona Bilingüe. Arizona Bilingüe Newspaper, y también tenemos a REA Media Group, y bienvenidos a su casa. Y háganos like también nosotros, like a todos, ya tenemos ahí. Pero sobre todo que quiero decirles antes de que yo sé que estamos en televisión, que vamos a tener dos eventos muy grandes. El sábado, este sábado en noviembre y en diciembre, vamos a estar regalando más de 1,000 pavos. Oh, los pavos, perfecto. Sí. Creo que la comunidad es muy importante que la gente se dé cita ahí, que llegue y se registren y va a tener su pavo para su cena de Acción de Gracias. Y en diciembre 21 tenemos otro gran evento, vamos a regalar más pavos y juguetes para los niños, pero ahí les digo a ustedes. Perfecto, bueno, y eso se puede ver, ¿no se puede ver la información en Facebook? Lo vamos a tener en Facebook, Arizona Bilingüe, bienvenidos a su casa, y REA Media Group, y en todas las redes sociales. Perfecto, bueno, pues ¿cómo ves, Raúl? De maravillas, muchas gracias, muy buena participación, igualmente, y gracias por la invitación a trabajar con María, y siempre nos gusta trabajar con ustedes y a nuestra comunidad, pues que sigan siempre en la lucha por la superación, es importante que logren todos sus sueños y que tengan mucho éxito. Y recuerden que una comunidad unida es una comunidad fuerte, ¿verdad? Tenemos lo que digo unirnos siempre, para ser claro más fuertes. Sí. Entonces, amigos, bueno, muchísimas gracias, continuamos con las entrevistas, y por cierto, fue un maravilloso evento, Latina Business Expo, ojalá y nos acompañen para el próximo año, tengan un bus para los negocios ahí, los esperamos a todos, ¿verdad, Alma? Gracias, claro que sí, estaremos pendientes con todos ustedes, un gran agradecimiento a todo el equipo de trabajo de Arizona Bilingüe, a la gente en stage, a todos los muchachos, estuvieron a Ángel Gabriel, a la gente de Alejandro y todo ADM, su equipo, ADM, cantan espectacular, y vamos a tenerlos más en próximos eventos. Salve. Bueno, y vamos a dejar que Raúl Aguirre conteste su celular. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta pronto, amigos. Gracias. Mr. Obama. Gracias. Yes, yes. No, it's going well in Arizona. It's going really good. I'll talk to you in a second. We're done. Y bueno, amigos, bienvenidos a su casa. Estamos de regreso aquí en La Diversión, donde comienza la diversión. ¿Cómo están? Seguimos con las entrevistas, seguimos con toda la diversión, tenemos música. Y vamos a ir un poquito a nuestro DJ Danny.
Bueno, yo pienso que ya es hora de que nos pongamos en paz. Así es de que vamos a hablar un poquito de lo que es la compañía de Help You Sell Galería Realty. Es una compañía de bienes raíces que le ayuda a comprar o vender su casa. Si usted en un momento dado tiene problemas para pagar su hipoteca, llámenos. Nosotros podemos negociar directamente con su banco y ayudarle a que se resuelva esa situación que a veces ocasiona tanto estrés. Enseguida que vamos a hablar es también de nuestros patrocinadores. Más que nada agradecerles y hacerles una mención también. Empezamos con la señora Alma Gallardo del periódico de Arizona Bilingüe. Tenemos a la señora Fátima La Madrid de Falu Academy y Falu Party Concepts. También tenemos a nuestra queridísima Migdalia Day de Madison Day que patrocina este programa. Y bueno, un sinnúmero de ayudantes que tenemos aquí y asistentes de producción que muy pronto van a conocer aquí porque las vamos a poner a bailar a todas. También tenemos a una invitada especial, a la señora, por cierto, a doña Licha, que la van a conocer muy pronto. Y bueno, quédense con nosotros. Más que nada, como les decía, vamos a tener muchísima diversión. Quisiera hablarles un poquito también de lo que es el periódico de Arizona Bilingüe, que definitivamente es una publicación muy efectiva, es bilingüe, gratuita y mensual, y se distribuye en los mercados de Tucson y todas sus áreas en el sur de Arizona, así como en el norte de Sonora. Y bueno, amigos, pues ahora vamos a presentar a una queridísima chica que está aquí. Es muy importante para mí promover a la juventud también para ver qué se puede hacer para que siempre sean mejores. Y una de las escuelas que ayuda a nuestra juventud aquí en Tucson es Falu Academy. We're going to introduce Amy. She is a student at Falu Academy. And I want you to see what the young kids can learn in this academy or this school. So we're going to have Amy. Amy, come on in. How are you? Good. How are you? I'm doing well. As you can tell, she's already walking classy. ¿Cómo estás, preciosa? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. No, pues al contrario, quiero que toda nuestra gente vea lo que puedes aprender o lo que aprendes en la Academia de Falu. A ver, platícanos un poquito, ¿qué son las clases que tienes, que tienen ahí, que tomas? Fátima nos enseña cómo ser más confidente, cómo vestirnos, cómo maquillarnos, cómo modelar, cómo hablar. Todas esas cosas que sí importan. No, y se ve, como ustedes pueden ver, la seguridad que tiene en ella misma. Ella se le hace muy fácil hablar enfrente de las cámaras y bueno, perfecto. Y me imagino que también enseñan aprendes a vestirte, a maquillarte. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues perfecto. Ahora sí, nos puedes decir, por ejemplo, ¿a qué hora son las clases que tú tomas? Son de 6 a 7 de la tarde. Uh-huh. De lunes, martes y jueves. Perfecto. Esas son las clases que tú tomas en esa escuela. ¿Y qué tal te sientes? ¿Te gusta? ¿Sientes que estás progresando? Me hace más confidente. Más. Perfecto. Más bien. Me encanta. Pues, danos un poquito danos una pasarela aquí, cómo modelas, cómo te enseña Fátima a modelar cuando tienen algún evento o algún fashion show. Me imagino que ya has estado en fashion shows, sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. A ver, danos una caminadita más o menos aquí para que te puedan ver nuestros televidentes. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Quédate con nosotros porque vamos a tener un poco más de diversión. Y bueno, ¿qué me dices de la música? ¿Te gusta la música que tenemos? Me encanta, me hace bailar. Ah, pues sí, eso es lo que queremos todos, bailar aquí. Y bueno, muy pronto, por cierto, muchísimas gracias, como les decía, por estar con nosotros. Por favor, vayan a nuestra página de Facebook, a Bienvenidos a su Casa, a nuestra cuenta de Twitter. También pueden ir a la página de Facebook de Fátima La Madrid o es Falu Academy, ¿verdad? Falu Academy. Falu Academy. Así es de que regálenos like. También tenemos a la página de Facebook de Daniel Rojo, nuestro DJ que tenemos aquí. Y bueno, amigos, continuamos con las entrevistas de Bienvenidos a su Casa. Quédense con nosotros. Amigos, continuamos en nuestro programa de Bienvenidos a su Casa, Welcome to Your Home. Y aquí me encuentro ahorita ahora con Connie Bolaños, que fue nuestra directora y
y la que nos produjo prácticamente el evento de Latina Business Expo. Y pues nos tiene una sorpresa aquí para todos ustedes en su casita. Así es que, Connie, bienvenida, gracias por muchísimas todo. Gracias, María, muchísimas gracias. Un honor siempre trabajar con gente tan profesional como tú, okay, en el escenario, poder dirigir el escenario con todo respeto para